Los procesos de creación artística permite construir la memoria histórica indispensable para la identidad de los pueblos. Una parte importante de esta misión le fue encomendada al hoy Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP, que se encarga de registrar, organizar, preservar y difundir las actividades relacionadas con las artes visuales de nuestro país a partir del siglo XX. El hecho de reunir acervos y colecciones formados esencialmente por documentos y fotografías originales, que son parte del trabajo y de la vida de los artistas plásticos, viene a complementar y enriquecer la visión que se tiene de su obra. Este trabajo de acopio documental sobre sucesos, personajes, artistas e instituciones relacionadas con el arte y la cultura nacional se vuelve de vital importancia para la historia del arte de México. Desde su fundación, el Instituto Nacional de Bellas Artes se ha ocupado de la conservación de la memoria artística, primero a través de sus museos y más tarde fundando diferentes centros de investigación y documentación. En 1985, el gobierno federal establece un reordenamiento en el sector educativo, por lo que algunos de estos centros se fusionaron para formar el CENIDIAP. Dividido físicamente en dos sedes durante sus primeros 10 años, el área de investigación en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y el área de documentación e información en la calle de Nueva York de la Colonia Nápoles. En esta fusión, se retomaron las líneas de trabajo establecidas por el Centro de Documentación Museográfica y de Obras de Arte y por el Centro de Conservación de Archivos de Arte Mexicano. Por su parte, el Centro de Documentación Museográfica y de Obras de Arte tuvo desde su origen una marcada orientación hacia el trabajo documental. El centro de investigación incipiente con dos personas, la directora, la licenciada Esther de Lerrán y una servidora, empezamos a trabajar en el Museo de San Carlos bajo la dirección del arquitecto Felipe Lacouture, a quien realmente se debe el cambio y una pauta no solamente dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes, sino a nivel de todos los museos, cuando hace un planteamiento de tipo científico para trabajar académicamente desde el punto de investigación en todo lo que eran las exposiciones. Estábamos ya integradas 6 personas en lo que era la unidad de documentación.
empezamos a trabajar para las exposiciones y fueron años intensos, intensos de trabajo. Veníamos con un bagaje documental que operaba en la dirección, en el Departamento de Artes Plásticas, con fotografías que habían sido tomadas desde los años 30, 40, y el archivo estaba saqueado, pero finalmente había un buen archivo que hasta hoy día está aquí en estas nuevas instalaciones. Este centro inició su participación en las tareas culturales del país con la organización de una magna muestra en homenaje a David Alfaro Siqueiros en el Museo del Palacio de Bellas Artes por motivo del primer aniversario de su fallecimiento. Por su parte, un grupo de investigadores encabezados por el historiador Francisco Reyes Palma promueve la idea de constituir un centro de conservación de archivos de arte mexicano ubicado por breve tiempo en el sótano del Museo Carrillo Gil. El CECAM se funda en 1984, su nombre es Centro de Conservación de Archivos de Arte Mexicano, y nace por una necesidad de adquirir acervos, irlos documentando, conservando y preservando, pero básicamente la política era de adquisición de acervos documentales. Francisco Reyes Palma gestiona para que en la casa de Diego Rivera se hiciera un museo, que era una de las cosas que ya se tenía como contemplada. El IMBA pensaba adquirir la casa de Diego Rivera. Era una pena que esta casa, que estaban juntas, unidas, se dejara de lado. Entonces lo que se hace es que la casa de Frida Kahlo se queda para el área de investigación del CENIDIAP. Desde sus inicios, el CENIDIAP tuvo como objetivos brindar apoyo a las exposiciones realizadas por el Departamento de Artes Plásticas del IMBA. Esta colaboración, reconocida en los catálogos de obra, contribuyó al enriquecimiento del archivo del centro y favoreció la preparación de sus investigadores. La información recabada sobre muestras individuales y colectivas conforman actualmente un extenso archivo vertical, además de los llamados fondos de autor, que contienen información variada acerca de los artistas más representativos del arte mexicano. Ambas colecciones se encuentran desde la fundación del centro abiertas a consulta. Por otra parte, se ha mantenido el interés por adquirir, rescatar y conservar archivos personales de artistas, considerados significativos en el acontecer cultural. Durante este periodo, se obtuvieron colecciones de gran importancia. Por ejemplo, en 1986, llega por donación el archivo documental y fotográfico de Katy Horna, integrado por negativos, diapositivas, contactos, revistas y catálogos. El archivo de Katy es una maravilla de archivo porque guarda casi todas las personalidades de la cultura, son los rostros protagónicos de los años 60 en México. Además de la importancia que tiene Katy como fotógrafa, el archivo es un documento en sí que te puede permitir recrear, tiene teatro, danza, música, artes plásticas muchísimo, y sobre todo también ella durante una década es fotógrafa de la revista Mujeres y retrata a las mujeres más importantes de la década de los 60 en varios ámbitos artísticos. Y ese es un valor increíble, son más de 6.000 imágenes que se conservan en el CENIDIAP. En ese mismo año, el centro obtiene el archivo personal del artista plástico de origen alemán Matthias Geritz, de quien destaca su escultura religiosa. Mira, la política de adquisición de archivos dependía sobre todo de la forma de escoger a las gentes, eran gentes que estuvieran relacionadas
con movimientos o que estuvieran o que formaran parte de algún movimiento cultural. En el caso de Matías Guerit, resulta que Ida Rodríguez le dice a Francisco Reyes Palma que se iba a vender el archivo. Francisco gestiona la compra del archivo y es un archivo maravilloso porque, además de que tiene todo un fondo sobre poesía concreta, tiene una biblioteca muy grande y sus trabajos sobre arquitectura monumental, sobre todo el apoyo que da a los movimientos de vanguardia, a la relación de la escultura, la arquitectura y el urbanismo, eso está concentrado en el archivo de Matías Guerit. Fondos como estos han sido el soporte de investigaciones históricas, iconográficas y monográficas que han dado origen a importantes publicaciones. En 1994, con la creación del Centro Nacional de las Artes, CENART, se busca reunir en un mismo espacio a los centros de investigación de teatro, danza, música y artes plásticas de Limba. Al año siguiente, el CENIDIAP se traslada a la Torre de Investigación del CENART, donde unifica sus dos sedes bajo la dirección del crítico e historiador del arte Luis Ríos Caso. Así, finalmente el CENIDIAP cumple, en un mismo espacio, sus tres funciones sustantivas: la investigación teórica y analítica, el procesamiento de información y finalmente la actividad objeto de este programa, la documentación del itinerario de las artes visuales en México. Este traslado no fue solo físico, sino que implicó una nueva forma de relación y trabajo con las otras áreas del CENART. A la recién creada Biblioteca de las Artes pasó una parte del acervo del CENIDIAP, mismo que por su importancia se resguarda en el área de fondos especiales. Otra parte fue colocada dentro de la propia Torre de Investigación del CENART. Definir una política documental entre el CENIDIAP y la Biblioteca de las Artes resultó una tarea compleja. Entraron en conflicto, lo cual es natural, dos y hasta tres criterios de documentación que son generalmente los que tienen un peso específico en la investigación. La biblioteca tenía una orientación más bien dirigida hacia el público en general, mientras que el CENIDIAP y otros centros de investigación y documentación buscaban más bien generar una documentación especializada que nutriera los diversos proyectos de investigación. Entre las colecciones que el CENIDIAP resguarda en la Biblioteca de las Artes se encuentran 40.000 diapositivas y 120.000 fotografías que documentan la vida y obra de los más destacados artistas visuales de México. Este acervo es consultado cotidianamente por investigadores nacionales y extranjeros. Conscientes de la importancia que en la actualidad tienen las imágenes como fuentes de consulta, el CENIDIAP asume como una de sus políticas documentales registrar las exposiciones en los museos y las galerías más significativas del arte contemporáneo. Una de las colecciones rescatadas por el CENIDIAP y que por su volumen e importancia se ha depositado en la Biblioteca de las Artes es el Archivo Histórico de Limba, que contiene documentación original de la política cultural y artística desarrollada por la Secretaría de Educación Pública a través de su Departamento de Bellas Artes de 1936 a 1950. Hoy en día, uno de los retos más difíciles que enfrenta el centro
es la conservación del patrimonio documental, ya que este se encuentra amenazado por agentes de deterioro como los altos índices de temperatura, humedad que dañan y degradan a los documentos. Una de las tareas del CENIDIAP es contrarrestar estos factores con medidas preventivas, entre las cuales se encuentra la utilización de nuevas tecnologías para la consulta y difusión de su patrimonio. En sus instalaciones, ubicadas en los últimos tres pisos de la Torre de Investigación, se encuentra una biblioteca especializada, conformada por 2.500 volúmenes. Además de los fondos documentales de Carlos Mérida, Francisco Goitia, Gabriel Fernández Ledesma y Roberto Montenegro, entre otros. La adquisición de estos fondos responde a una política que contempla, además de realizar su organización, generar publicaciones como resultado de su análisis y estudio. No somos un centro que esté enajenado de la producción cultural, de la producción artística, sino que estamos inmersos en esos procesos de producción, documentando e investigando lo que se produce y se expone en galerías, escuelas, talleres, agrupaciones culturales, lo que ocurre también en la calle, por ejemplo, fenómenos estéticos, no solo lo que ocurre en galerías y museos. En fin, estamos viviendo cotidianamente la investigación y construyendo nuestro objeto de estudio en el momento, digamos, en el tejido cotidiano del arte y de la producción cultural. Yo creo que lo importante del CENIDIAP es que no es una mera recopilación de información y de documentos que se archivan y se guardan. Son fondos vivos, son fondos que te marcan una época, que cualquier gente que haga una investigación necesita forzosamente remitirse a estos documentos de época. Cada vez que vean una exposición van a ver con mayor frecuencia fotografías CENIDIAP, investigaciones, catálogos CENIDIAP, así es que es una parte de sustento realmente hoy por hoy, a 20 años. Es una realidad de conformar un gran archivo de material histórico sobre las artes plásticas, básicamente de México. Siento que algo así como el 80% de la producción de investigación y de crítica de arte que se ha realizado en el país a partir de las últimas décadas del siglo pasado hasta el presente ha tenido que ver con el CENIDIAP. A 20 años de su fundación, el CENIDIAP se ha constituido como uno de los centros más importantes de estudio sobre el arte contemporáneo en México y mantiene su compromiso para rescatar, conservar y difundir el patrimonio documental artístico como una labor que impulsa y enriquece nuestra cultura.